El trabajo mío es lo que es reparación de motores, todo diferenciales, caja, todo eso. Ese es el trabajo mío ahí. En el día, después que me echaba mi trago y todo, iba a trabajar. Era mi trabajo a ver los camiones, la mecánica. Después de eso era tomar y trabajar, tomar y trabajar. A veces salía a las 6 y me iba toda la noche a tomar. Y regresaba de otro día a las 8 de la mañana. A trabajar otra vez. Llegó el momento que se me barató todo mi hogar, llegué y me quedé sin mi hogar, sin mis cosas, volví a cero. En ese momento llegué yo y me encontré sin refugio. Busqué a mi padre y madre, volví a ellos. Ellos, para no dejarme, compartían, me buscaban en donde yo estuviera y siempre me llevaban a la casa. Pero para yo no verlo más en sufrimiento a ellos atrás de mí, yo me fui. Ellos siempre me hablaban de Dios y un día me dice, estamos orando para que Dios algún día llegue y los toque en los corazones a nosotros y usted sí llegue a nosotros. Bueno, gracias a Dios que se le cumplió a ellos. Dios indicó el corazón de una de la pastora, que en este momento es mi pastora, que llegó a nuestro barrio, a Rosester Carballo. Llegó en una misión ahí hablando de la palabra de Dios. Y primero encontró fue a mi papá y a mi madre, llegó ahí. Y si la iglesia, la pastora los trajo a la iglesia, compartieron en la iglesia. Empiezan a congregarse después de la máxima misión, pasó un tiempo, empiezan a venir a la iglesia y empiezan a ser parte de una u otra manera de la iglesia, ¿verdad? Como después de 6 meses de estar viniendo ellos, Merceditas, su esposa, llega un domingo con uno de sus hijos. Yo salgo al carro, al parqueo, saludo a Mercedes, veo al joven, le doy la mano y lo invito a pasar, pero él dice que no, que muchas gracias, que solo venía a dejar a su mamá. Me fui irme para la casa y digo, papá, no, ahí no vuelvo más. ¿Cómo le curan llevarme a ustedes ahí? Le digo, no, si yo estoy bien allá. Le digo, y otra vez me perdí. Otro mes, al mes regresé a compartir con ellos. Ellos llegaron y me trajeron. Yo para venir con ellos aquí, vine. Y me dice la pastora, vení para orar contigo. Y entonces yo le dije a él, ese domingo, no me puedo olvidar, yo le dije, yo voy a orar por usted para que usted venga a la casa, para que usted venga a la iglesia y para que Dios le consiga un nuevo trabajo. ¿Qué le parece? Sí, pastora, pues yo estoy muy bien. Usted, déjame tranquilo, yo estoy muy bien. Pero no importa, Luis. Yo no estoy interesado, ni nada. A vez en cuando vengo a verlos a ellos, pues no estoy interesado. Pero vamos a hacer algo, Luis. Usted dice que usted está muy bien, pero yo igual voy a orar por usted. Para que Dios haga un milagro y Dios lo pueda traer. Y Dios le conceda a su mamá las oraciones que también ella ha hecho, porque ella me ha hablado a mí. ¿Qué pastora más necia? Esta señora en su mente, que ella está, que yo estoy bien, mal, yo estoy súper bien. En la mente de ella piensa que yo estoy mal y yo estoy bien. Usted trate de orar usted mismo, aunque sea una palabra, dos palabras o tres en la noche. Entonces él se echó una sonrisa, ¿verdad? Él como media sarcástica, diría yo, y dio media vuelta y bueno, y se fue. Y anoche me fui yo y bueno, Señor, le digo, en tu mano te encomiendo mi espíritu, dije yo antes de acostarme, porque yo no lo hacía. Señor, en tu mano te encomiendo mi espíritu. En la mañana llegué, como siempre en la mañana yo me iba al restaurante, no a desayunar, sino a siempre a echarme mis tragos. Entonces llegué en la mañana
pedí mi trago, como ya siempre, a ese mismo restaurante que llegaba y todo, me dan el trago, y me lo mandé y llegué y se me vino, no pasó de mi garganta. Y a la hora del almuerzo volví y digo, hacer lo mismo, a repetir un trago, y se me vino, y ya como tomaba se me regresaba. Y dice que él empezó a tomar licor, pero que a él no le pasaba. Entonces yo sin dudas creo que esa era la mano de Dios actuando en la vida de él por medio de las oraciones que nosotros estábamos haciendo. Entonces digo yo, hay algo raro. Agarré como a las 12 de la noche y me vine, con toda mi ropa me vine para mi mamá. Llegué y le digo, mamá, viera algo extraño. Y mi mamá llegó y se arrodilló y dio gracias a Dios. Llamó a la pastora. A esas horas, la pastora se puso en comunicación y dice, tráelo a mí. El siguiente día yo subí de la pastora, oraron por mí. Él empieza a dejar su trabajo, Dios le repara un trabajo mejor en San José, pasa de vivir a un lugar feo, escaso, a venir a vivir a la par de su mamá. Y también, no solo a vivir y a tener un mejor trabajo, sino lo principal, a conocer de Jesús. Que Jesucristo empiece a impactar su vida, que Él empiece a congregarse en la iglesia, que Él empieza a tener un grupo con el cual Él puede contar, una familia de la fe, y como Él mismo lo dice, una pastora, ¿verdad? Una amiga. Y llegó la pastora, oró por mí y me dice, bueno, ya se cumplió todo lo que te dije, me dice, ahora falta lo tuyo. Y me digo, ¿y qué es lo mío? Que se entregue a Dios. Digo, bueno, ya, le digo, aquí estoy, le digo, ya, me siento mal, le digo, me siento incómodo, quiero que me disculpen, me perdone, pastoras, por ofenderla o algo así. Le digo, pero ya, yo no sé qué me está pasando. Entonces llegó la pastora, oró por mí y llegué y me decidí aceptarlo a él en ese momento. Recibe el discipulado 1 para bautismo, ¿verdad? Yo tengo la oportunidad de bautizarlo a él. Luego recibe el discipulado 2 para hacerse miembro de la iglesia de acá. Lo recibimos como miembro en plena comunión. A tal punto empieza su crecimiento, ¿verdad? Y su transformación que en la última asamblea del año pasado, en el 2009, él queda como miembro de junta, ¿verdad? Él es ecónomo de la iglesia. Y eso es el propósito de Dios, ahora le sirvo a él, yo antes no le sirvía, ¿eh? Y yo guardé, antes me hablaban de la palabra de Dios porque no, me molestaba. Y ahora a mí me gusta hablar de la palabra de Dios y comparto aquí en la iglesia. Y en la noche nosotros, cada vez que antes llegara a compartir a la casa, la cena, antes de la cena, hacemos una oración, hacemos cultos, invitamos vecinos, invitamos a todos los que están a nuestro alrededor, hacemos oraciones, dando gracias a Dios, porque yo mantengo esa tragedia porque es algo que cuando mi mamá partió, algo bueno me dejó. Eso, todos los días hacer oraciones, compartir y todo eso. Qué alegría en el corazón de una madre, o en este caso de ella, de su madre, ver que su hijo ya no tomaba, ya no vivía lejos de su casa, ya no estaba viviendo en una condición como la que vivía, sino que ahora pues era un hombre transformado, un hombre que servía a Dios, un hombre que hoy por hoy es la mano derecha de su papá, ¿verdad? Ahora que yo ya lo conozco, ahora que estoy con él, siento esa paz, ese vacío ya no lo siento, ese vacío está lleno. La gran lección que tenemos es mirar con los ojos que mira Dios las situaciones, las circunstancias, ver que Dios es un Dios de poder, que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que Dios no ha cambiado, que somos nosotros los que tenemos que poner la parte que nos corresponde. ¿Cuál es? A veces es tan sencilla, a veces es orar por las personas, a veces es solamente escuchar a la persona. Cambió definitivamente mi vida, llevaba una vida normal porque la vida mía era muy atropellada. Estoy muy contento, gracias a Dios, porque Él ha hecho un cambio conmigo, ¿eh?